Hola, soy Rakky Ripper, acabo de actuar en el Sonar y aquí me están entrevistando. Yo desde muy pequeña siempre he sido como muy friki de los horóscopos, de, no sé, crecí viendo Sailor Moon y series así. Entonces siempre he sido como súper, súper friki de pues, los planetas, la astrología, siempre me ha, no sé, me ha apasionado. Y Neptuno sí que es verdad que es el planeta regente de Piscis. Entonces para mí era como que Neptune Diamond, el significado que tenía era estoy mostrando lo que hay dentro de mí, que son, es como un diamante en bruto, porque en Neptuno hay diamantes, supuestamente debajo de la gran capa, es un planeta todo de gases, y se supone que hay un núcleo de diamantes, y de hecho se supone que llueven diamantes en Neptuno. Entonces me parecía como una analogía súper bonita de, pues es mi planeta regente y aparte hay pues un núcleo de diamante. Para mí, pues, Neptune Diamond era eso, mi interior, como lo que tengo dentro, lo que la gente no ha visto. Y como fue mi álbum debut, pues salió ese nombre. He crecido oyendo mucho tipo distintos de música, desde rock hasta metal, drum and bass, dubstep, reggaeton. O sea, yo he ido muy, muy melómana, me han gustado un montón de géneros. Y sí que es verdad que, por ejemplo, mi grupo favorito es Panic at the Disco. También me inspiré mucho, pues, a la hora de aprender a cantar en Hayley Williams de Paramore. Y para mí, pues, como esos grupos de rock marcan mucho la manera en la que yo canto, la manera en la que yo me expreso con la voz. Luego también, no sé, grupos como The Prodigy o Pendulum también han significado mucho a la hora del sonido que estoy haciendo ahora, que es pues más electrónica, toda esta nueva ola del hyperpop y tal, que tiene tanto de dubstep, de drum and bass. Son como corrientes que se han ido encontrando a lo largo de mi adolescencia, he ido creciendo con ellas y al final ahora lo que estoy haciendo es como que noto que hay un poco de cada y como que todo converge ahí. De hecho, creo que me he quedado como así como un poco estancada en la infancia y en los animes que crecí viendo, en las películas que crecí viendo. Es como que en realidad nadie quiere crecer. Para mí toda esa imaginería me sigue marcando porque era lo que yo quería ser de pequeña. Yo quería ser una magical girl, yo quería ser una Doremi, una Sailor Moon. Y no sé, a día de hoy, ya con la edad que tengo, es como que quiero plasmar eso porque es lo que a mí me hubiera hecho ilusión de pequeña y lo que yo habría querido hacer. Como esa imaginería de magical girl y de rosa, fantasía. Cuando compongo, compongo como en idioma inventado. Entonces yo pongo la base y empiezo a chapurrear y lo que va saliendo es una melodía. Yo siempre construyo primero las melodías. En base a esa melodía yo puedo luego hablar en inglés, hablar en español. Yo adapto la letra a la melodía que compongo primero. Entonces realmente me muevo en el español y en el inglés y no tengo predilección. O sea, en función de cómo me salga o de si en una melodía me pega más una cosa, otra. Extra cosa sí que fue como un EP que yo quise hacer como en plan paréntesis de poner toda la carne en el asador de, pues, de Bad Bitch, de la era 2000, era en plan de las grandes popstars, Britney, Paris Hilton, Lindsay Lohan, las tres en el coche ahí yéndose de farra. O sea, era como apretar al máximo esa estética, apretar al máximo ese sonido. Y lo último que se hizo con ese sonido en España era Natalia de OT1, que sacó como un disco que era como pop, en plan Britney, pero cantado en español. Y sí que es verdad que ha habido muy poquito de eso y era como que, no sé, quería traer esa imaginería de vuelta y como hacer canciones en español que sonaran a eso, que sonaran a Britney, a Gwen Stefani, etc. Me gusta mucho usar autotune para dar textura más que para afinar. Me gusta también pitchear la voz, cambiar el tono para sonar más pitufo, más grave. En plan, me gusta como jugar con eso, con filtros, con vocoders, talkbox, que son también cosas antiguas, pero que se pueden traer de vuelta, ¿no? En plan Daft Punk y todo eso lo han estado usando en el presente y también tomo mucha inspiración de ahí, ¿no? En el uso de vocoders, de talkbox. Yo creo que hacer hiperpop y hacer cualquier tipo de electrónica hoy en día va, incluso pop en general, va de la mano con todas las tecnologías y todos los avances que ha habido de tecnología para la voz. También.